Bueno, buenas noches, qué gusto el poder saludarles y agradezco mucho el poder estar con ustedes siempre, ¿verdad? En una reunión más que nos permite en determinado momento entender, precisar, y un tema tan crucial como es el empowerment necesita un tratamiento especial. Quiero decirles que el día de ahora dejaremos una tarea para el día lunes, tendrán todo el fin de semana para desarrollarla y será una tarea muy sencilla que nos permitirá en determinado momento visualizar cuál ha sido el aprendizaje, pero no se preocupen, ¿verdad? Es en este caso muy sencillo lo que haremos y más que buscar otras cosas, buscaremos aprendizaje, buscaremos el poder haber creado la competitividad, el desarrollo de las habilidades necesarias para lo que hemos estado reunidos. Entonces, indudablemente vamos a trazar la tarea sobre lo que es inteligencia emocional y, por supuesto, sobre lo que es el empowerment. Simplemente va a desarrollar usted un informe, será la tarea para el día lunes, un informe, ¿verdad? General, en donde usted desarrolle como un máximo de 3 páginas, ¿verdad? Un informe con su carátula de manera individual, de qué se ha tratado la clase, ¿verdad? Más que copiar, ¿verdad? Usted coloque qué elementos ha visto y qué es lo que usted ha entendido de eso. Es una tarea que trata de visualizar qué elementos puedo yo tener. Y más que una memorización, es una comprensión, ¿verdad? Entonces, la tarea es sencilla, ¿verdad? Es una tarea de 3 páginas, ¿verdad? Coloca una portada y coloca en una forma narrativa, ¿verdad? ¿Cuáles, en este caso, los contenidos que hemos visto hasta este momento, ¿verdad? Que en este caso será empowerment y, por supuesto, será lo de inteligencia emocional. Entonces, para el día lunes. Y lo remitiremos en este caso, ¿verdad? A través de lo que es nuestro WhatsApp, ¿verdad? Nuestro WhatsApp. Entiendo que ya algunos en este caso ya han manejado este tema y es importante el empowerment, ¿verdad? Y sé que algunos. La tarea será únicamente observativa. Me interesa conocerle a usted qué es lo que coloca, qué es lo que precisa, cómo lo entiende, cómo lo percibe. Más que copie algo y pegue, explique usted qué es lo que hasta este momento usted ha desarrollado y ha permitido que usted pueda generar esa particularidad de conocimiento y, por supuesto, aquellas cosas que se han convertido ya en parte de una estructura de no solo de conocimiento, sino de colocación. A estas alturas usted ya conoce cómo se conforma una habilidad. La habilidad hemos visto un poco sobre el hecho de estar de la mano con aquellos mínimos necesarios. Entonces, para los que se van conectando,
¿verdad? Lo diré al final, ¿verdad? Al momento de pasar la lista. Siempre pasaremos lista al final de la clase con el objetivo de poder visualizar. Siempre hay un recorrido, ¿verdad? Nuestra empresa siempre hace un recorrido por la cantidad de minutos que usted se conecta. Creo que ya la mayor parte conoce eso. Y la tarea será sencilla. Entonces, 3 páginas. Únicamente recapitule qué es lo que usted ha visto. Me va a permitir a mí visualizar qué es lo que usted ha generado, qué es lo que usted ha percibido, qué ha entendido y, por supuesto, cómo vamos, ¿verdad? Porque estamos ya en la cintura de nuestra formación. Empowerment. Déjeme hablarle del empowerment. Es un tema crucial. El empowerment cambia vidas, al igual que está dentro de las habilidades interpersonales. Y una de las cosas que cambian, ¿verdad? La forma en que vemos, la forma en que trascendemos, la forma en que visualizamos, es que cuando nos empoderamos, vivimos lo que hacemos. No hay peor cosa que usted esté en un trabajo y no viva y no llene las expectativas que usted tiene. El empowerment empresarial es una estrategia de gestión ciertamente laboral, basada en ofrecer una autonomía en los empleados con el objetivo de generar un mayor compromiso, motivación e implicación en la empresa. Déjeme detenerme ahí, porque 3 de los grandes errores que en este momento muchas empresas están pasando es que no existe compromiso, no existe motivación y no existe implicación en la empresa. Y claramente hablamos de ello. No existe, por supuesto, ese mecanismo que me permita en determinado momento, ¿por qué no hay compromiso? Porque no hay empowerment. ¿Por qué no hay motivación? Porque no hay empowerment. Porque no se ha establecido esta estrategia de gestión laboral en donde la autonomía a los empleados se vuelve crucial. Y ojo con esto, porque siempre el empresario me pregunta, ¿y por qué no hay compromiso? Es sencillo, porque la gente no se siente comprometida. ¿Por qué usted en determinado momento no da un paso, ¿verdad?, sobre su proceso de formación? Pues porque no existe compromiso. El compromiso tiene que ver con la vinculación. ¿Cómo vive usted? Usted, en este caso, tiene una pareja, tiene un novio, tiene una novia, tiene un esposo, tiene una esposa. Es porque tiene, en este caso, un compromiso. El compromiso significa unidad. La unidad es generada directamente y proporcionalmente por lo que usted persigue, por lo que usted quiere y por lo que usted se apasiona. El trabajo debería ser una pasión, pero a veces sentimos que es un castigo. Cuando perseguimos, en este caso, el empoderamiento como parte de nuestra vida, entonces vamos a entender que el mismo está ligado no solamente a la parte visual, sino a la parte de experiencia clara. Mire, cuando vivimos como un compromiso, pero no un compromiso de castigo, sino un compromiso que disfrutamos. Porque el mayor disfrute de un compromiso es hacerlo voluntario. Es inducirse voluntariamente al proceso. Y cuando hay un compromiso, no existe horario. Usted lo sabe muy bien. Cuando está con una persona que llena sus expectativas, que sabe hablar de todo lo que usted quiere, que sabe en este caso llegar a los niveles más próximos de lo que su intelecto, sus emociones, su percepción, su facilidad de observación llega, entonces no existe en este caso ni siquiera esfuerzo alguno que le pueda detener para estar, para poder viajar, para poder dimensionar. Porque el compromiso existe de manera voluntaria. Porque hay compromisos que no son voluntarios, son compromisos obligados. Pero este que habla del empowerment es un compromiso voluntario. Es un compromiso que tiene como raíz lo que se llama la pasión por lo que se hace. Peter Senge dice, la pasión por lo que se hace no se estima por el hecho, se estima por el querer. Y el querer tiene una base sobre la pasión. ¿Qué clase de empleados necesitamos ser para que tenga sentido o destino nuestra vida? Ser apasionados.
La pasión es aquella que ejerce, y lo dijo Carter, ejerce mayor dominio aún más que el amor. Porque lo único que le puede quitar de destino, de poder tener una convicción, es, en este caso, es no tener el compromiso necesario ni la pasión. El compromiso entonces tendrá que entenderse como esa particularidad de desarrollar una vinculación de pasión por lo que hacemos. No sé si a usted le ha pasado, pero es terrible estar en un proceso en el cual usted lo ve como algo estéril, como algo problemático, como algo que no hay otra opción. Eso no es un compromiso viable, no es pasión. Es únicamente algo que debo de desarrollar obligadamente. El empowerment me ayuda a estar apasionado por lo que hago, porque se despliega algunas áreas en mi compromiso. Se despliega mi creatividad, mi imaginación, mi certeza. Es que no puede haber compromiso si no hay creatividad de cómo hacer las cosas. La creatividad va a dar a luz algo que se llama innovación. La innovación a veces pensamos que solamente está ligada a la parte tecnológica. No, señor, no está ligada a la parte tecnológica. Está ligada a la imaginación que en determinado momento podemos tener. Es que cuando visualizamos el compromiso, surgen ideas, surgen pensamientos, surgen maneras diferentes. Llegaremos al mismo destino, pero por diferentes rumbos. No hay cosa más terrible que usted tenga una rutina que no disfrute, porque hay rutinas que puede disfrutar. La rutina, en este caso, que puede disfrutar es aquella que se base en una pasión directamente por lo que haga. No importa el trabajo que usted o yo hagamos, toda vez que ese trabajo lo disfrute. Y el disfrute del trabajo se vincula directamente con el compromiso, con la pasión. Si no hay compromiso, es decir, si no sale la pasión de parte suya, indudablemente estará en un lugar que más que parecer apetecible, será una tumba en vida. Cuando de repente me preguntan, ¿por qué no desarrollamos claramente el potencial de una persona? Es sencillo, no tiene compromiso, no tiene pasión. Y al momento de ejercer cualquier actividad o se le delega algo, usted lo hace como usted siente. Y no hay peor cosa que no sentir lo que hacemos en el trabajo, que es algo tedioso, es algo que no está en nuestro marco, es algo que no está, en este caso, basado en nuestro mapa cognitivo, es decir, no está acá y no está acá. No está en nuestra mente ni está en nuestro corazón. Es por eso que usted ha escuchado muchas veces que lo ocupan como un cliché. No sé si usted lo ha percibido, pero lo escuchan como un cliché. Me pagan por algo que yo disfruto. Eso es tener, en este caso, pasión. La pasión me genera compromiso. Me gusta hacerlo. Me parece hacerlo. Porque no hay peor cosa que usted haga algo, pero que no le guste. Es como cuando usted está a la par de alguien y pierde la confianza. La confianza debe estar marcada por un compromiso hecho por pasión. Es que el mayor compromiso vincula todos sus pensamientos, vincula todas sus acciones directamente al empleo. Esa gestión que los empresarios y cada uno de los mandos, usted como parte del proceso formativo, del proceso productivo, debería de impulsar en la pasión. ¿Sabe que se nota la pasión hasta cuando saludamos? Buenos días, buenas tardes. Eso se nota. Es como cuando usted denota o visualiza un sentido que no quiere usted estar, una verticalidad sobre aquellos que en determinado momento parecieran ser que no entienden que el trabajo es un proceso en el cual nos vamos a desarrollar, no por lo que decimos, no por lo que creamos, sino por lo que apasionadamente tengamos compromiso. Es que yo puedo creer en diferentes cosas, pero el mayor disfrute que yo pueda tener es poderme vincular a algo que me atrae.
No hay peor cosa que usted se sienta a la par de alguien y que quiera hablar usted de algo que le guste y la persona no le gusta eso. Ciertamente le causará a usted un choque. Y ese choque de repente no le traerá, en este caso, compromiso. Todo lo contrario, quiere separarse. Y por supuesto, como empleados que de repente podemos ser o de elementos que podamos tener, no existe mayor empuje, mayor motor que podamos tener que el empoderarnos de lo que hacemos. Escuchamos la frase muy quemada, estamos empoderados, hacemos esto porque hay empoderamiento, el empoderamiento es pasión. Si usted no mira que alguien hace las cosas con pasión, ¿sabe qué es pasión? Es algo que no se puede entender con la lógica. ¿Cómo es posible que usted está acá y está soñando en ir a ver a una persona a México? ¿Cómo es posible que usted está acá y puede estar haciendo todo, pero su dinámica cada día pasa, 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 y puede estar dimensionando una pasión? Lo mismo en el trabajo. No puede pasar un día sin pensar, sin que esto sea un atropello, en que va a hacer las cosas de diferente manera, que va a aprender cosas de diferente manera. Es que el empoderamiento crea ese compromiso, pero también saca de nosotros, y lo hemos dicho, la motivación. La motivación es algo que nos inyecten, no es algo que en este caso nos coloquen. La motivación es despertada. Por eso cuando usted de repente conoce un lugar, conoce una persona, conoce un trabajo, hay algo que ha sido despertado y eso es parte del proceso que debería haber en el trabajo, el empoderamiento, que exista una motivación. Usted dice, es que ese trabajo tiene algo que me atrae siempre. Es que esa persona con la cual trabajo o esa persona que vi tiene algo que me motiva. Es la motivación. Es algo que no es que se le haya inyectado, ha despertado en usted. Y el empowerment hace eso. Despierta una motivación. ¿Pero qué es la motivación? La motivación es el, diría en este caso Platón, la motivación es el poder que puede en este caso resurgir de nosotros. Platón decía que no existe poder más absoluto, aunque él lo hablaba en sentido figurado, que alguien despierte en nosotros una motivación. La motivación de lo que será, la motivación de lo que es, la motivación de lo que puede ser y la motivación de lo que es en el ahora, no en el mañana. Eso es lo que planteaba Platón. Pero la motivación para John Maxwell, dice, es sencillo, es el motor que te debería de mover para hacer algo que a ti te gusta, algo que a ti te atrae. Es que a veces diría aquel poeta y cantor, ¿verdad? José José, hasta la belleza cansa. No hablamos de belleza, hablamos de algo que nos motiva, hablamos de esos ojos que de repente marcan nuestra vida, hablamos de esa forma de hablar que de repente pueden trascender. Hablamos de ese lugar que se llama trabajo, que debería de conquistarnos cada día. Motivación es aquella que es despertada, que es traída, que se establece por un marco realmente no regulado, sino motivado. ¿Cómo? No regulado. Es que en la motivación no existe una regulación. Usted cuando está motivado no hay forma que nada le pueda detener. La motivación es el motor que le va a empujar. Usted dice, no hay manera que algo me pueda detener de lo que yo quiero lograr, motivación. Alguien despertó en usted eso. Y cuando hablamos del trabajo, es que alguien despierta eso. Hay un estímulo económico, hay un estímulo de desarrollo, hay un estímulo de crecimiento. Y perdone que relacione la parte personal con la profesional, pero es que están unidas. Es que es un vínculo híbrido, ciertamente, pero fuerte. Usted se motiva por algo que le aparece, por algo que le es, por algo que le visualiza, por algo que le atrae, por algo que de repente rescata de aquello que usted pensó un día perdido y le hace, en este caso, desarrollar una proporción de algo que usted, ni siquiera usted pensaba que podía llegar a desarrollar. Y usted escucha estas frases. Nunca pensé
hacer por mi trabajo lo que ahora hago, levantarme a esta hora e irme a esta hora. Nunca pensé hacer por el proceso de fortalecimiento que me pide la empresa, vincularme tanto. Es que cada proceso me enamora. Usted escucha esas frases. Y estas frases fueron recogidas de una pequeña encuesta hecha en el 2015 por la Cámara de Comercio, en donde mencionaban la motivación laboral. Y alguien decía una frase tan, tan exquisita, decía, la motivación laboral se parece al enamorado que nunca muere. Es que el enamorado que nunca muere es aquel que nunca verá defecto en lo que tiene frente a él. Es que el enamorado que nunca encuentra, aun cuando para otros pareciera que es un defecto, el enamorado que nunca muere encontrará una virtud. Esa motivación es la del empleo. Aún para otros habrá defecto en el empleo que usted tiene. Pero usted, si está motivado, estará enamorado del trabajo. El trabajo no es lo que yo hago, es la actitud que coloco para hacerlo. Puede usted, en este caso, dedicarse a 1,000 roles diferentes, funciones diferentes. Ha hecho usted el POA, quizás el plan operativo, ha hecho un plan estratégico, ha hecho un plan maestro, lo que usted quiera. Pero la motivación es el detonante que nos hace vivir en una forma diferente, en una forma claramente articulada. Recuerdo que cuando estudiaba en España, me pusieron a hacer un artículo de la motivación laboral. Y para poderlo hacer, me pusieron a investigar qué era la motivación de la gente que estaba laborando en los restaurantes de playa. Se llaman chiringuitos. Y no tuve otra manera de investigar que ir a trabajar. Me hice pasar por alguien que de repente había llegado y solo quería trabajar una... Y empecé a investigar y miraba qué era la motivación laboral. Y miraba que uno de los factores que despertaba la motivación era la música. Era un factor. Increíblemente, aunque tenía en este caso el Atlántico frente a mí, la mayor motivación de mis compañeros que estaban ahí en el chiringuito era la música. No miraban la playa, no miraban la arena. No miraba en este caso el paisaje enorme que estaba ahí, era la música. Y cuando estaba construyendo mi artículo, coloqué dos incisos. La motivación que despertaba el área laboral dependía mucho de la música. Y el dueño de la empresa lo había detectado. Porque tenía una acústica, los restaurantes de playa, en este caso en especial de Sevilla, en Punta Umbría y todos estos lugares, son de madera. Tienen una acústica increíble. Y él había colocado unos baffles de manera tal que cuando se escuchaba la música y había, en este caso, un bajo, una percusión, usted estaba sobre la madera, se percibía, no solamente por el brrr, sino que se sentía. Y recuerdo a varios compañeros, un cubano, un español, moverse al son de estarse sirviendo cada una de las cosas. Y era increíble porque llevaba, yo recuerdo que fueron 4 fines de semana que yo estuve con ellos y en cada fin de semana yo decía, pero si llevamos 6 horas continuamente y era una cantidad de personas que llegaba y yo estaba tratando de aprender y miraba que todos estaban a un son y no paraban. Y al inicio pensé que había otro elemento que le inducía. Sí, no lo voy a decir, pero usted pareciera ser que lo entiende, la analogía, y no era así. Eran personas que estaban inducidas a una motivación laboral por un elemento llamado musical. Ciertamente. Curiosamente, todos tenían la preferencia por un hito musical. Y era increíble el poder investigar y le decía, hey, ¿te gusta esa música? Me fascina, me crea en este caso un ambiente. Y lo miraba a trabajar. La motivación era despertada. Y recuerdo que ese artículo que publiqué se llamaba La motivación laboral en un chiringuito. Era increíble ver cómo de repente, no de afuera, sino de adentro, era sacada por completo aquel elemento llamado motivación y era aperturada para cada uno de los clientes. Y por supuesto, no solo era en el momento donde estaban sirviendo, en esos lugares donde se registraban las mayores propinas.
propinas de 50, 100 euros. ¿Por qué? Porque la gente miraba que había algo que hacía diferente. La motivación es eso, vivir de una manera apasionada, al igual que compromiso, pero vivir desde adentro hacia afuera y no pensar que es de afuera hacia adentro que me deben hacer. Es equivocado. Si piensas que de afuera hacia adentro vendrá, es que debe ser de acá adentro para que fuera. La motivación es eso, te despiertan. Es como cuando conoces algo diferente, te despierta, en este caso, encanto, ves de una manera diferente. Y cuando te leo, en este caso, datos de los empleadores, debería de motivarte mucho más tu trabajo. Como por ejemplo, de cada 7 salvadoreños, solo 2.9 tienen un trabajo formal, es decir, gozan de tener AFP, Seguro Social. Debería ser motivante. Datos extraídos indudablemente allá por 2014-2015. Pero la implicación con la empresa, que es el tercer elemento, no solo el compromiso, no solo la motivación, la implicación significa ser cómplices, estar unidos. ¿Qué es la implicación con la empresa? ¿Sabes que un término de implicación significa que jamás hablas mal de tu empresa? Muy mal puede estar, en este caso, la situación de productiva, pero una visualización de implicación que tú tienes, de empowerment, es decir, estás empoderado, es que no hablas nunca mal. Es como cuando va aquel chico que de repente te encanta y es, en este caso, el candidato, y ves a tu mamá, ¿verdad? O ves al familiar que es tu referente. Y tú, aunque le conozcas muchos defectos, nunca hablas del defecto que tiene. Hablas de las virtudes que tiene. Esa es implicación. Es cuando tú, en este caso, desempeñas una función liberadora de lo que está frente a ti. El empowerment habla de eso. Es que si tú ves el compromiso con una pasión, cuando entiendes que no debe salir de afuera, sino que en este caso no debe venir de afuera, sino que debe salir de acá, la motivación, entonces has dado un peldaño mucho más. Le preguntaba yo a un empresario que hace poco murió, ¿verdad? Hace unos 4 o 5 años, le preguntaba cuál era la llave para que las empresas que él tenía, él me proporcionó una beca para estudiar, y le preguntaba, don Sutano de Tal, ¿qué es lo que hace que su gente se sienta bien? Y él me decía, están empoderados. Es que se trata de un nivel, me decía, en donde ellos saben que pueden decidir, y lo vamos a ver más adelante. Si usted ve en el segundo párrafo que tiene frente a su pantalla, frente a su dispositivo, habla de que ofrece la posibilidad a los empleados de tomar decisiones. Usted dice, wow, eso no pasa en mí. Entonces no han entrado en la parte de empowerment. La posibilidad de tomar decisiones es porque usted conoce el trabajo, sabe dónde están los cuellos de botella, sabe cuáles son los pros, sabe cuáles son los contras, sabe con quién, en este caso, se le puede dar crédito, a quién no se le puede dar crédito, sabe qué es lo que se debe hacer, sabe lo que no se puede hacer. Entonces, es parte activa de los procesos y los procedimientos. Usted opina y dice, mire, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer esto otro, pero opina sobre la certeza, no sobre un mundo imaginario. Porque usted conoce las realidades. Usted sabe, en este caso, cuánto se gasta. Usted sabe lo que no debería gastarse en la empresa. ¿Se recuerda? Aquellas cosas que solo usted conoce que no deberían estar ahí. O aquellas personas que desperdician su tiempo y usted sabe que esa persona no debería estar en la empresa o debería realizar otra función. Porque le paga un salario, pero no lo hace. Es por eso que la toma de decisiones en el empowerment se vuelve claro. Es que hay autonomía. Hay autonomía, hay una mayor autonomía de lo que usted cree. Cuando hay autonomía, los modelos de gestión, la toma de decisiones, el indicador de qué es lo que se debe de hacer, pasa por los empleados. Y este empresario me decía, mis empleados son los que toman decisiones. Más que la línea estratégica que yo quiero seguir es que ellos me dan los insumos necesarios para saber cuándo invertir, cuándo no invertir, saber qué cosas debería de colocar, qué cosas la gente quiere, porque él, además de ser una persona que estaba en los hoteles, estaba en las marcas de los vehículos.
Y esto es determinante cuando lo entendemos. Indudablemente quiere decir que es una potenciación o un empoderamiento. ¿Qué potenciación? Es darle poder. Es generar un poder increíble en la persona. Es el poder de tomar decisiones, claro, delimitado por su rol, delimitado por su función. Y eso lleva un proceso. Es ese proceso facultativo que se va a dar de tomar decisiones. Van a tener autoridad los empleados. Y algunas empresas, yo cuando visito algunas empresas, veo que ya lo desarrollan. No es aquel de los años 80 o 90, tal vez usted escuchó ese famoso, esa famosa literatura de Gung Ho. No. Es mucho más allá. Es cuando de repente intervenimos nosotros como parte del proceso de producción, de generación de ideas. Usted no me dejará mentir que usted probablemente conoce cuáles son las soluciones. Y muchas veces, porque el inmediato superior no nos da la oportunidad de mostrar aquellas posibles soluciones, es que no hay un desarrollo y no hay un crecimiento. Pero usted no debe dejar fraguar esa habilidad que usted debe de potenciar. Es decir, siempre debe de haber en usted la oportunidad de precisar ideas, de generar compromiso, de generar motivación. ¿Sabe que uno de los principios que utilizamos a veces cuando vamos a entrevistar a una persona es que ver cuál es la certeza de la persona al momento de conducirse en la entrevista? Ver si la persona está empoderada de sí mismo. La gente que trabaja con este servidor, cuando les he entrevistado, les he preguntado, ¿qué tanto desearía trabajar en empresa? Y recuerdo algunas frases como las siguientes. Me encantaría mucho. Eso es lo que he buscado toda la vida. Y usted cuando empieza a ver estas frases, empieza a ver que de repente no solamente son palabras de venir e ir, sino ciertamente la persona está convencida. Es que lo peor que nos puede pasar es que tengamos gente a nuestro alrededor, o que usted o yo, tengamos gente que no esté convencida, que no tenga en este caso esa línea clara de certeza de lo que hace. No hay peor cosa que estar a la par de alguien y que no sepa de qué hacer en su futuro, no sepa por qué está acá. Es increíble cómo alguien que sabe lo que quiere puede transformar todo. Y lo primero que debería de saber qué es lo que quiere es qué tipo de trabajo debería hacer usted, qué es lo que usted busca. Esa facultad, ese sentimiento de concederles a la gente que sean dueños de su trabajo, ese es empowerment. Usted me dice, eso suena bien, pero acá en El Salvador no hay. Claro que lo hay. Conozco muchas empresas donde hay empowerment, donde la gente se ha empoderado, son dueños de su trabajo. Esta semana pasada estábamos en una empresa donde practican el empowerment. Y andaba con el gerente, que es un buen amigo, y me decía, si ves a aquella persona, está desarrollando una propuesta para mejorar el flujo de caja. Tenemos este procedimiento, pero ella quiere proponer un procedimiento diferente. Y me parecía increíble el poder ver cómo era dueña de su trabajo. Es decir, cómo manejaba con mayor versatilidad cuando se presentaba alguna problemática, porque me contaban de las problemáticas que tenían. Comunicación. No todo marcha igual, no todo es felicidad, aun cuando hay empowerment. Es por eso que se vuelve crucial, si usted ve, el facultar a alguien, porque eso va a producir cambio. Ojo, el empowerment, entonces, ¿por qué es importante, Marvin? Bueno, es sencillo, es importante porque me da la facultad y me exige cambios en la organización. Exige cambios en la organización. ¿Sabe qué es lo peor que le pueda pasar a usted? Que usted nunca tenga una evolución como persona, nunca tenga una evolución como ser humano, nunca tenga una evolución como empresa. Es que hay que cambiar. Hay cosas que deberíamos de cambiar. Hay cosas que deberíamos de precisar sobre ¿qué es lo que habría que cambiar? Yo le pregunto a usted, ¿usted se ha hecho ese cuestionamiento? ¿Qué debería de cambiar en su vida? ¿Qué debería de transformarse en su vida? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué debería de ya no estar en su vida?
Porque el empowerment exige cambios en la organización, pero los cambios vendrán cuando hay compromiso, cuando hay motivación, cuando hay implicación. ¿Sabe qué es implicación? Es que los dos sean cómplices del trabajo. No hay mejor cosa que tener un cómplice en el trabajo, aquel que rápidamente entiende con una mirada qué es lo que está pasando. No existe burocracia. La burocracia es algo que daña completamente el empoderamiento. ¿Sabe qué es la burocracia? Es que depende si lo firma mi jefe. Pero eso no está en el procedimiento. Sí, pero yo quisiera tener firmado eso. No existe burocracia, pero si solo vas a ir conmigo a comer, sí, tengo que pedirle permiso a mi jefe. Pero si él te ha dicho frente a todos que puedes ir, no, pero a mí me gusta para dejar las cosas claras. La burocracia viene desde la actitud que tomamos. Hay cosas en las cuales deberíamos de resurgir, pero hay cosas en las cuales nos hundimos en un pozo y nosotros creamos la burocracia. ¿Sabe que hay un dato que me da tristeza? En Centroamérica, de cada 10 personas, 8.8 les parece más atractivo lo que es complejo y no lo que es sencillo. ¡Wow! INCAE hizo esa investigación, año 2015. Significa que a usted, entre más difícil es algo, más le atrae. Usted dice, sí, que tiene razón, pero debía ser al contrario. Entre más usted hace lo complejo, sencillo, debería ser mucho más grandioso el logro, porque ha podido bajar algo, porque ha podido atraer algo, porque ha podido visionar algo que quizás nadie lo va a poder hacer. ¿Sabe que hasta en la vida de nosotros se ve la burocracia? Bueno, si no me ha llamado es porque no le intereso. Ah, es que no me has enviado un mensajito, la burocracia. ¿Y quién ha dicho que tú no puedes tomar un tiempo para mandar un mensaje? La burocracia existe primero acá, luego en nuestro corazón y luego en nuestras disposiciones. ¿Quién ha dicho que no puedes en este caso, como hombre, como mujer, poder tomar una iniciativa y poder delimitar aquellas cosas que te hacen mal? ¿Por qué es que pasas siempre por ese lugar si sabes que te quita el tiempo? ¿Por qué vas a tomar agua sabiendo que en este caso podrías tener un termo y podrías ocupar mucho mejor? Ah, es que es salud mental. Bueno, entonces si es salud mental, deberías ir a otro lugar que está ahí en la empresa y no al lugar donde está el agua o donde está el café. Y usted me diría, lo que pasa es que me regañan. Sí, le regañan porque probablemente no ha alcanzado los niveles de producción. Cuando eliminamos la burocracia y los jefes inmediatos le ven a usted que produce, entonces hay una diferencia. ¿Sabe que los gerentes y empleados tienen que estar abiertos a la capacitación constante? ¿Y sabe qué es lo que opinan la mayor parte de personas que les capacitan? Que es una pérdida de tiempo. Y usted escucha hablar a esas personas y conoce si la persona ha sido capacitada. En nuestro ambiente latinoamericano, si pasa de 2 años y usted no ha servido, no ha tenido el servicio, no ha sido formado, no ha sido instruido en una habilidad, en una competencia, usted está desfasado. 2 años es únicamente el tiempo máximo para poder estar desfasado de cualquier área. Aunque usted diga, no, pero es que yo hago todos los días el trabajo, está desfasado de acuerdo al término de capacitación continua. El fortalecimiento de nuestras habilidades interpersonales pasa por eso. Estar abiertos a la capacitación constante. ¿Qué es lo que pasa? Es una pérdida de tiempo. En este caso, puede escuchar usted a una persona decir, es una pérdida de tiempo. Recuerdo en este caso a una empresa que fuimos a capacitar y eran 50 y pertenecían a una área operativa. Y lo primero que me dijo uno de ellos, estoy aquí porque me han obligado, pero a mí no me gusta capacitarme. Y era una capacitación tan linda, era team building, equipos de alto rendimiento. Y yo dije, tenía razón el gerente, necesitaban una capacitación, porque al final esperaban que era una capacitación donde iban a escribir. Y lo que hicimos es un modelo constructivista, aprender haciendo. Es por eso que usted ve los tres elementos que están colocados en nuestra pantalla, es que hay que exigir cambios en nuestra vida primero y luego van a ver en la organización. Hay que eliminar la burocracia. ¿Sabe qué es la burocracia? La forma en cómo piensa.
un pensamiento tiene que transcurrir, esto debe hacerse, esto debe hacer, esa burocracia. Cuando de repente hay 9 elementos, cuando debería de ir del 1, en vez de ir del 1 al 9, debería ir del 1 al 2. Steve Jobs, el creador de, en este caso, de dispositivos como el iPhone, como la Mac, como la iPad, dijo la frase más increíble de los últimos tiempos. Lo complejo lo hemos convertido en lo sencillo. Increíble. Tienen ahora la posibilidad de tener una computadora en su mano cuando lanzó los smartphones. Indudablemente tenía razón. Es que en este caso había entendido que el empoderamiento, como él lo decía, estaba basado en algunas claves. Mire el primer elemento que el empoderamiento demanda. Compartir la información con todos. No sé si a usted le ha pasado, pero en algunas empresas esconden la información. ¿Y cómo va la empresa? Va más o menos ahí, ya vamos a informar. El esconder la información, en este caso, hace desconocido dentro de nuestra organización. Es que cuando compartimos información, ¿sabe lo que pasa? Obliga a las personas a ser responsables. El primer elemento clave del empowerment es que debemos de compartir la información. Estamos diseñando con unas empresas un modelo donde van a, en este caso, con un POS o con un recolector de datos, lo van a transportar a un dashboard. Y le decía yo al dueño de la empresa, ¿sabe qué, ingeniero? Si la gente conoce lo que está pasando en la empresa, los puntos altos y los puntos bajos, la gente va a estar obligada a poder ser más responsable. ¿Sabe por qué? Porque si la empresa pierde, los primeros que van a sufrir esas pérdidas son los empleados, porque habrá recortes. El empoderamiento entonces pasa por compartir la información. No hay peor cosa que usted no quiera compartir la información. Eso le hace un feudal, significa que está encerrado. Nadie más puede llegar. Nadie más puede llegar. Usted piensa que con eso tiene poder. No, lo que tiene en este caso es una encerrona de información y la gente por eso no se hace responsable, aunque usted no lo crea. Cuando usted comparte la información, la gente es más responsable. Y esto no es un parecer de ese servidor, es una de las leyes del empowerment. Es la primera clave que se debe tener. Tenemos que compartir la información. ¿Por qué no vamos a compartir la información si la empresa está mal? Ah, es que de repente puede decir que se vincule en otros ambientes. No, al contrario, deberíamos de crear la sensibilización de que la gente decirle esta información es para nosotros, para motivarnos, para que el proceso sea más sencillo. Pero ¿sabe lo que pasa? Escondemos las cosas. Y usted sabe que como gerentes a veces lo hemos hecho y la gente no se hace responsable porque la gente piensa que todo está bien. Exactamente hace 3 meses fui a una empresa de embutidos aquí en el país. Estaba pasando, bueno, en ese momento pasaba por una crisis donde claramente el 60% de sus ventas eran inestables. Y lo primero que hizo este buen amigo fue compartir la información. Y recuerdo algunas frases que él dijo: no estamos bien, estamos en la cuerda floja. Quiero decirles que todo está mal. Necesitamos mejorar para salir adelante. De lo contrario, me veré obligado a recortar el 60% de los empleados. ¡Wow! Cuando escuché yo eso, dije, ¿sabe lo que es el poder dar la información? Y sabe que hace exactamente unos días, cuando compartimos esa información con algunos colegas, miraba cómo habían mejorado. Es una empresa a la cual tengo mucho respeto y mejoraron exactamente en sus ventas, mejoraron en su producción, mejoraron en el nivel de efectividad de las metas que tenían, porque la demanda les supera a ellos en la capacidad instalada que tienen. Les demandan 4 productos, pero ellos solo tienen la capacidad para hacer 2. Pero marcharon tan equilibrados que pudieron acortar en tan pocos meses una brecha que había llevado casi lo de la pandemia. El compartir información le hace a usted una persona estratégica. Es que usted no debe esconder la información, debe de compartir.
va a ser gente más comprometida. ¿Sabe por qué? Porque si usted sabe la información de la empresa, usted se vuelve más comprometida, más comprometido. Y eso hace que las cosas cambien. Los líderes que no están dispuestos a compartir la información con los empleados nunca tendrán como socios a aquellos para poder manejar el éxito de una empresa y no tendrán jamás una organización facultada. Yo les digo a mi gente cuando de repente nos baja, en este caso, la brecha, les digo, nos ha bajado normalmente entre 15-20% nos baja. Le digo, nos ha bajado. Necesito que en este caso podamos colocar nuestros servicios mucho más. Y es una de las cosas que mucho agradece el empleado cuando usted comparte información estratégica. La segunda clave no es menos importante que la otra. Es crear autonomía por medio del compromiso es determinante. Perdóneme, discúlpeme, pero cuando nosotros creamos autonomía por medio del compromiso, nos hace valedores de algo que se llama, en este caso, libertad. La autonomía del empleado para poder tomar decisiones le va a generar libertad, pero a la vez genera compromiso. La gente, cuando usted le dice, oye, te vamos a delegar esto, tienes que tomar decisiones sobre esto, indudablemente ya usted lo ha formado, indudablemente ha pasado por un proceso de aprendizaje, la gente lo toma más en serio. No importa si su función es hacer limpieza, no importa si su función es el mensajero, no importa si su función es que es la parte operativa de las ventas, si es la parte en administrativa. Cuando usted le da poder a las personas se sienten más comprometidas. Alguien podría decir, nuestra cultura no lo permite. Claro que lo permite. Cuando usted le explica, cuando usted hace sensibilización en ellos y les permite, en este caso, discutir elementos que de repente deberían estar presentes. Es que el problema es que no podemos generar autonomía porque usted no le ha enseñado, no la ha formado. Quiere tener réditos, pero no le ha formado. Ah, no, es que no le puedo dejar solo. No, no le deja solo porque no le ha formado. Un líder que forma a su gente dice, conoce el trabajo, lo puede hacer y puede tomar decisiones. ¿Cómo es posible que usted va a andar tomando decisiones de qué tamaño de bolsa va el conserje a colocar o va a comprar? Perdió cantidad de tiempo que no debería de perder. Déjelo que tome decisiones. Déjelo que él pueda emplazarse. ¿Cómo es posible que cuando recibe una llamada usted tenga que decirle, darle directriz? Me avisas porque quiero yo estar en la llamada. Cuando esa llamada podía ser tranquilamente abordada por la persona, abordada por el técnico y poder, en este caso, despegar para otras áreas en donde la efectividad, la eficacia y la eficiencia deberían estar inmersas. Recuerde, si no hay eficiencia, efectividad y eficacia, no va a haber, en este caso, compromiso. El compromiso lo da la autonomía. El compromiso lo da esa figura en donde damos libertad a la gente. Si no tiene libertad, indudablemente tiene un cautivo y el cautivo jamás va a tener compromiso. Cuando usted le da libertad, significa autonomía de poder decidir, la gente hace suyo el trabajo, la gente hace suyo el proceso. Indudablemente nos debemos marcar por esa pauta de estrechamiento y en ese caso es indudable que vamos a tener resultados. Déjeme decirle que cuando desarrollamos primero una autonomía, entonces nos va a conducir a la tercera. Reemplazar la jerarquía con equipos autodirigidos. Alguien diría, ¿qué locura está diciendo? Sí, hay que reemplazar la jerarquía con equipos autodirigidos. Y aquí saben algunos que hablo de los team leaders. No es que desaparece la figura de coordinador, sino que la jerarquía en donde solamente uno tiene voto desaparece. Los autodirigidos es donde hay consenso, en donde se agilizan los procesos, en donde las decisiones, en este caso, ellos, en este caso, gravitan sobre eso, en donde las decisiones se establecen ciertamente por un método
claramente de consenso, de ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay, cómo lo hago, por dónde en este caso debería estar la línea estratégica, qué es lo que debería hacer operativamente, qué es lo que no debería hacer. Es que cuando marcamos la pauta de poder reemplazar ese método feudal de decir, esta es la línea que seguiremos, cuando lo hacemos a través del consenso, van a cambiar las cosas. Sabe que la gente sabe cuál es su función, conoce, entiende, comprende, pero a veces la hacemos, en este caso, que se amarren completamente. ¿Por qué? Porque no las dejamos que ellos sean un grupo de autodirigidos. Los autodirigidos, en este caso, agilizan más los procesos. Y alguien le dice, no, no hagas eso, porque eso te vas a tardar más. Haz esto. Es que la toma de decisiones está ahora basada sobre eso. Ahora mi gran pregunta es, ¿qué clase de proyecto usted comanda? ¿Qué clase de proyecto usted dirige? ¿Qué clase de proyecto usted está, en este caso, emplazando? Me gustaría escuchar, en este caso, una retroalimentación de ustedes de lo que hemos compartido, ¿verdad? Me gustaría, en este caso, después de haber señalado algunos elementos de compartir esas áreas directamente del empowerment, me fascinaría el poder, en este caso, escucharles, ¿verdad?, sobre lo que es el empowerment. ¿Algún voluntario o que levante la mano o me gustaría escuchar? Por ejemplo, Noé Maradiaga, mándeme. ¿Qué piensa sobre el empowerment? Definitivamente, licenciado. Sí, definitivamente, licenciado, el empowerment como estrategia, tal y como lo hemos visto en esta noche, es una herramienta sumamente valiosa para poder lograr las metas de la empresa a partir de que pues, cada uno de los miembros de ella, de los diferentes equipos de trabajo, estén debidamente conocedores e identificados con todo lo que en realidad conlleva el cumplimiento de sus responsabilidades. En la primera slide que usted nos presentaba, justamente pues yo consideraba que ahí está la clave, porque ahí tenemos básicamente lo que es identidad es igual a empowerment. Es decir, empoderamiento es básicamente un equipo de personas que están identificados con la entidad como tal, con sus tareas, con sus responsabilidades, y a partir de ahí se logran tener equipos autodirigidos, los cuales requieren esa autodisciplina para el cumplimiento de cada una de las metas y proyecciones de la empresa. Excelente, Noé. Ha presentado una clara tesis de lo que realmente el empowerment es. Le felicito, lo ha hecho excelente. No sé si está por acá, bueno, como no, lo veo por acá. Pablo Avendaño, ¿qué piensa usted del empowerment? Hola, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Hola, pues la verdad, lo que he podido escuchar, lamentablemente he tenido problemas de internet, pero eso lo puedo notar como una técnica bastante útil y que se ve reflejada en varias entidades. No es por halagar temas, pero siento que en mi empresa he logrado detectar varias señales o claras características del empowerment que me motivan a mí a hacer un mejor trabajo todos los días. Realmente eso de dar la información, eso de dar independencia a los empleados, de otorgarles tareas que los hagan, que nos hagan responsables y comprometidos con la empresa, realmente sí, es algo fundamental y bastante importante para mí. Y pues verlo más a fondo el día de ahora, pues ya me ha dado una idea todavía más clara de lo que es. Excelente, Pablo. Agradezco mucho su aporte porque ciertamente esa practicidad que menciona Pablo es la que necesitamos. Aquellos elementos que puedan evidenciarse en el día a día. No podemos pensar en este caso solamente el enfoque teórico. Es exactamente lo que han dicho los dos colegas, en el caso de Pablo también. Irving Cortés, lo tenemos por acá. Irving, ¿qué piensa sobre el empowerment?
Irving, no sé si nos escucha. Bueno, Jennifer Soto, no sé qué piensa usted del Bowerman, Jennifer. No sé si está por ahí, Jennifer. Hola, buenas noches. Sí. Hola, Jenny. ¿Qué tal? ¿Qué piensas del empowerment? Me gustaría en este caso conocer su postura. Mire, yo igual estoy, no sé si será la red, pero yo también estoy teniendo problemas de internet, pero creo que algo que me gustaría resaltar por lo que usted estaba mencionando, lo de la burocracia, que muchas veces es como un obstáculo que nosotros tenemos, ya sea personalmente, laboralmente, académicamente, y pues que es algo que sí se podría eliminar y que podría quizás hacer llegar como metas o logros un poquito más fácil. Excelente, Jenny. Muy amable, Jenny, por compartir con eso. Muy gentil. Déjeme entonces solo poder pasar para poder terminar lista y solo me dice presente, por favor, si está en este caso, y por poderlo anotar yo acá y así tenerle. Cáceres, Mendoza, ¿se encuentran? Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Jiménez Montoya. Presente, buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarle. Gracias, igualmente. Ana Marcela Marroquín. Presente. Un gusto saludarle también. Ana Silvia Hernández. Ana Silvia. Bueno, quizás no está Ana Silvia. Carmen Elena Gutiérrez. Carmen Elena. César Alexander. Presente, buenas noches. Buenas noches, César. Edwin Alexander. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, gracias. Elmer Osvaldo. Bueno. Ernesto Alexander Cortés. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Tengo acá a Fátima López Ramos. Muy bien. Elizabeth Flores de Cancura. Muy bien. Vanessa López Candelario. Ok. Gisela Guadalupe Cañas Ventura. Muy bien. Jennifer Soto, la tenemos acá, de una sola vez la marcamos. Sí, aquí estoy. Gracias. José Francisco Estrada. José Luis Ramos. Julio Alfonso Muñoz. Yulisa Abigail Muñoz. Carla Lisset Morales.
Carla, presente, licenciado. Un gusto. Gracias. Kenia Gabriela Barahona. Aquí presente. Buenas noches. Buenas noches. Déjeme acá. María Perlita Ramos. Muy bien. Mirna Noemí Barahona. Presente, Liz. Gracias, Mirna. Natalie Ortega Argueta. No está, ¿verdad? Ahí levantó la mano ella. Ah, ok, déjeme ver acá porque no me sale. Acá. Ah, ok, aquí está. Sí, sí, sí. Natalie. Es que no me salía en actualización. Muy bien. Ok, déjeme ahorita terminar con algunos. Acá. Acá está. Perfecto. Vamos a ir un poquito más rápido. Nelson Adonai Martínez. Creo que no está Nelson. Muy bien. Déjeme aquí. Noé Neftalí Maradiaga, sí está, por acá lo he visto. Presente, licenciado. La licenciada Marta Acevedo, no sé si la llamó, perdón. Permítame, Marta Acevedo, Marta Acevedo. Sí, por acá estaba Marta Acevedo. Hola, y aquí estoy. Perfectamente, sí, acá está. Ya le tenemos ahí, en este caso, marcada. Muchas gracias. No, al contrario. Y déjeme terminar con los últimos acá. Pablo, por supuesto, está por acá. Participó Pablo. Sí, gracias. Salvador Edmundo López. Presente, licenciado. Gracias, Salvador. Silvia Carolina. Buenas noches, presente. Gracias. Uciel Torres. Lesbia Jacqueline Platero. Y termino con los últimos tres. Josefina del Carmen Saavedra. Y Edwin Alexander Serrano. Presente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Irving Cortés. Aquí presente. Excelente. Bueno, ahí estamos completamente y agradecerles. Realmente su presencia, estaremos el día lunes, por supuesto, recibiendo las tareas para los que se están conectando. Hemos dejado para el día lunes una tarea sencilla de poderlo desarrollar. Es un informe de 3 páginas de lo que hemos visto durante toda esta semana, incluyendo este día. Por lo que en una forma de visualización en forma de prosa, ¿verdad? Redactado, ¿qué es lo que usted ha aprendido? Es un informe sencillo. Vamos a medir y el día martes tendremos una evaluación también, ¿verdad? Para poder, en este caso, complementar las evaluaciones necesarias. Entonces, el día lunes esperaría un reporte de ustedes con su nombre completo. Lo vamos a entregar en el WhatsApp, lo vamos a entregar a la hora de la clase. A la hora de la clase lo vamos a sí, lo que pasa es que hay tipo de letra, en este caso podemos tener Arial 12 en la plataforma, en este caso no está habilitada en este momento para el curso, pero sí, normalmente yo sé que la han utilizado. Arial 12, espacio sencillo, ¿verdad? Y en este caso con márgenes de norma APA. Lo pueden, en este caso, sí, podría ser en PDF sin ningún problema, ¿verdad? En este caso, pero sí necesito que me envíen a mí, en este caso, en privado, aquí al WhatsApp, me lo pueden, en este caso, remitir, porque no tenemos en este momento la plataforma habilitada para este curso, pero sí lo tenemos, en este caso, en disposición
de plataforma para poder enviar a INSAFOR. Pero eso sí, sí lo tenemos. Entonces lo pueden subir, Marta, lo pueden subir en este caso. Pablo, mándeme. Sí, solo para confirmar su número de teléfono, ¿verdad? Que es el 7924-8886, ¿verdad? Bien, bien, bien dicho, Pablo. Ese es 7924-88, okay. Lo vamos a poner por acá. Mi número de teléfono aparece ahí, ahí está en el chat, ¿verdad? Pero lo voy a poner acá, 8886. Mi nombre es Marvin Balmore Alfaro. Ok, muchas gracias. Como no, al contrario. Lo vamos a hacer por este medio porque eso me informaron que no tenemos habilitada en este momento la plataforma, pero no nos va a impedir, ¿verdad?, de poderlo desarrollar. Ahí está mi número en el chat, ¿verdad? Y pueden en este caso poderlo mandar ahí. Un reporte, ¿verdad? Arial 12, espacio sencillo, con márgenes normales, ¿verdad? De lo que podamos, en este caso, tener justificado, ¿verdad? Y en ese sentido podemos. Ahí está mi número para que me lo puedan enviar en mensaje privado, ¿verdad? En mensaje privado. Un reporte de 3 páginas de lo que hemos, en este caso, hemos percibido en esta semana que hemos estado hasta este día. El día lunes lo pueden presentar y el día martes tendremos, en este caso, una evaluación también, lo haremos en la clase, la evaluación, ¿verdad? Y veremos en este caso que pueda ser prorrogable para que la puedan entregar luego, pero lo vamos a hacer acá y la puedan mejorar ustedes luego. No me queda más que agradecerles, no sé si habrá alguna duda, alguna inquietud antes de irnos. Si no, pues es un honor siempre estar con ustedes. Gracias. El día lunes les dejaré una tarea de poder encender la cámara en las últimas sesiones que tendremos. Agradezco a los que hacen, sé que de repente se les dificulta, pero si se lo pueden hacer, pues será en este caso bienvenido, ¿verdad? Repito, tarea para el día lunes, un reporte escrito, máximo 3 páginas, Arial 12, espacio sencillo, ¿verdad? Para presentarlo y con una portada, ¿verdad? He dejado mi número en el chat, ahí está mi número, me lo envía en mensaje privado a mi WhatsApp, no tenemos habilitado en este momento la plataforma, pero lo puede hacer en ese sentido a través de un mensaje privado. Y coloca en este caso lo que usted en este caso crea que ha aprendido este momento. El martes tendremos una evaluación un poco más precisa sobre las habilidades directamente interpersonales. Así que puede ser en PDF, no hay ningún problema en este caso, y les espero el día lunes para que podamos, en este caso, continuar con el tema de empowerment y poder poner algunos ejemplos claramente de estrategias ya aplicadas al campo. Así que siempre es un gusto y un honor el poder platicar con ustedes y el poder estar en esta formación, que es no una más, sino algo que puede marcar nuestra vida cuando realmente la tomamos como eso, como una habilidad interpersonal. Feliz noche y es un gusto siempre estar con ustedes. Feliz noche, gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.